Bienvenidos, bienvenidas a esta nueva conexión en directo que hacemos para todos nuestros seguidores de los canales de Facebook del Centro de Psicología Calma al Mar, en donde trabajo, para todos los seguidores del canal de YouTube también y para todos los seguidores de Instagram. Muchísimas gracias por estar siguiendo esto en directo. Hoy tengo preparado para vosotros un tema de especial interés, sobre todo vinculado con el ámbito de la psicología y más concretamente de la terapia. Hoy vamos a hablar de terapia de pareja, vamos a hablar de amor. Concretamente voy a hablar de la teoría triangular del amor de Sternberg, que formuló hacia finales de los años 80 del siglo pasado y que todavía permanece hoy muy vigente. Y decenas de estudios avalan esa actualidad todavía de esa teoría que vas a aprender ahora. Con lo cual, si quieres aprender esa teoría y quieres aprender la parte práctica, quédate porque puede ser de muchísimo interés para ti. Arrancamos entonces con la teoría triangular del amor de Sternberg. Para ello y para hablarte desde un punto de vista práctico, te voy a plantear en primer lugar un caso concreto de una pareja que acude a consulta, ¿vale? Esa pareja, Julio y Ana, de 44 años ambos, bueno, les he cambiado el nombre, evidentemente, para mantener la privacidad y anonimato de los pacientes reales, pero vamos a llamarle en este caso Julio y Ana, de 44 años ambos, acuden a consulta diciendo que creen que tienen problemas importantes de pareja. Su explicación se basa en que la relación entre ambos ha cambiado. Antes todo era fogosidad, pasión y ahora se ha convertido en una rutina. Dicen que se quieren, que tienen muchos momentos de afecto e intimidad, que apuestan ambos por la relación y por el compromiso, pero están preocupados porque las cosas no sean a nivel erótico o sexual como cuando empezaron la relación hace ahora 13 años. Y ambos tienen miedo de que el otro les abandone por eso. Vemos entonces que el principal problema pues, es que falta esos contactos sexuales que eran mucho más habituales y frecuentes cuando empezaron las relaciones y llegan a consulta preocupados francamente, profundamente, porque eso pueda repercutir en que la otra parte de la pareja les abandone por otra persona que conozcan que les aporte eso que no tienen tanto en esa relación. Entonces, en este vídeo pues te voy a hablar precisamente de qué hacer en situaciones como esta. Para eso, arrancamos hablando de la teoría triangular del amor de Sternberg. Fue propuesta por el psicólogo Robert Sternberg, como te decía, hacia finales de los años 80, y esta teoría describe los distintos elementos que componen el amor, que vas a conocer a continuación. Dentro de un momentito vas a ver qué elementos concretos componen el amor, y describe la interacción concreta entre estos elementos. Los tres principales componentes de ese amor forman parte de un triángulo y son la intimidad, por una parte, en uno de los vértices del triángulo, en el vértice superior, en el vértice de la izquierda, la pasión, y en el vértice de abajo a la derecha, el compromiso. Esos son los tres vértices del triángulo que forman la teoría triangular del amor de Sternberg. Vamos a empezar hablando del primero de ellos. ¿Recuerdas? De la intimidad. ¿Qué es para Sternberg ese primero de los elementos del amor? Bien, pues la intimidad es reconocer una comunicación abierta, fácil y fluida con la pareja. Lo que muchos llamáis que los dos conectáis, ¿vale? Esa comunicación abierta, fácil y fluida. Disfrutar de compartir conversaciones, de expresarle emociones al otro, de hablar de los propios sentimientos que tienes. Entonces, cuando tú estás hablando de las propias emociones, de los propios sentimientos, estás fortaleciendo este punto uno de intimidad. En las parejas que tienen este elemento de intimidad elevado, pues comparte experiencias, comparte los miedos personales con la pareja,
comparte las preocupaciones por el futuro, las ilusiones, las alegrías, las anécdotas de cada día, y cada uno de los dos se siente respetado, apoyado y siente que sus vivencias le interesan al otro. En definitiva, lo que plantea este elemento de intimidad es que el otro se interesa genuina y francamente por tu vida, por tus emociones, por las cosas que te preocupan, y tú te interesas genuina y francamente por la vida de la otra persona, ¿vale? Entonces, por ejemplo, aquí teníamos una pareja que vino a consulta en donde este elemento de intimidad se veía especialmente porque en este caso él estaba preparando unas oposiciones para profesor y ella pues mostraba ese respeto que él necesitaba hacia su tiempo de estudio, ese ánimo hacia él, ese entender y empatizar por su preocupación por si suspendía, ese ir más allá del miedo que él pueda tener a suspender la oposición, y me refiero a lo mejor a tener que pasarte un año más estudiando, tener que pasarte un año más viviendo exclusivamente del dinero que ella llevaba a la pareja, porque convivían juntos. Entonces ella mostraba en su descripción una elevada empatía, una elevada comprensión por su pareja, y esto me hacía pensar que tenía en ese momento un nivel de intimidad muy, muy elevado, que es el primero de los factores, ¿vale? En cuanto a el transcurso temporal, algo que es interesante también en este factor, es que en el factor intimidad se desarrolla de forma gradual conforme avanza la relación y puede seguir creciendo siempre, aunque es en los comienzos de la relación cuando lo hace de manera más rápida. Y también es importante señalar que el otro te pregunta por situaciones importantes de tu vida, es decir, que toma la iniciativa, que tiene interés genuino, como decíamos antes, y que la vida del otro es importante para uno. Por lo tanto, ese orden temporal que mencionábamos ahora, pues avanza conforme avanza la relación y sigue creciendo siempre, ¿vale? Al principio puede comenzar de manera lenta y luego lo hace de manera más rápida. Este primer elemento de intimidad le sigue según uno de los elementos que más fácil vais a reconocer, como es el segundo elemento, pasión, ¿vale? ¿Qué es el elemento pasión? Pues es el deseo de romanticismo con el otro, la excitación o la energía erótica en la relación. Es esa tensión sexual que sientes cuando sabes que vas a ver al otro o a la otra, que tienes a esa persona delante y notas esa atracción física, ese deseo de contacto piel con piel, ese deseo de besar, ese deseo de pasión, ese deseo de tener un contacto sexual completo con esa persona. Pues ese es el segundo de los componentes del amor, en donde existe una atracción física importante, sentimientos, por lo tanto, de esa atracción y un impulso hacia la necesidad de tener relaciones íntimas con esa persona. Este elemento de pasión, en su característica temporal, en casi todas las parejas, destaca sobre todo al principio de la relación y luego tiende a decrecer hasta estabilizarse en niveles más moderados. De hecho, hay muchas parejas que arrancan con este componente de pasión y luego no se llegan a consolidar como pareja estable, ¿vale? Entonces solo ha habido este momento en donde lo importante era un contacto físico, carnal o sexual y los otros dos componentes pues no aparecen, ¿vale? Entonces tenemos el segundo componente de pasión. Recordad que es habitualmente en las parejas bastante alta al principio y luego tiende a decrecer hasta estabilizarse en niveles moderados. Y el tercer componente del amor es el compromiso. El compromiso es la decisión de permitirte amar a la otra persona a largo plazo, de darte permiso para estar dentro de una relación estable. Es la decisión de seguir en la relación a pesar de los altibajos que pueda surgir. Cuando el nivel de compromiso es elevado, la pareja puede saber que está pasando por un bache en su relación, pero a pesar de eso tener el firme compromiso de seguir manteniendo esa relación de pareja. Con un compromiso alto es cuando los pacientes suelen venir a consulta, ¿vale? Es algo así como nos está yendo mal, pero tenemos la firme apuesta por querer mantener la relación de pareja, queremos continuar,
Y por eso estamos aquí en consulta para aprender cómo llevarnos mejor, porque lo que tenemos claro es que queremos apostar por la relación de pareja. Entonces, cuando el compromiso, este factor, este tercer factor es elevado, se quieren hacer planes de futuro con la otra persona. A lo mejor se habla de planificar viajes en común, vacaciones en común, tener el primer hijo en común, tener un segundo hijo en común, coger una hipoteca para vivir en una casa determinada, mudarse los dos a una ciudad diferente. Entonces, cualquiera de estos ejemplos marcan una apuesta de los dos miembros de la pareja y lo que implica un elevado nivel de compromiso, que es el tercero de los factores. En definitiva, lo que plantea este nivel alto de compromiso es apostar por mantener la pareja, incluso aunque se esté pasando por un mal momento, porque para uno es importante mantener la relación de pareja. Y habitualmente las personas o parejas que tienen un nivel de compromiso elevado, de este tercer factor compromiso, lo que hacen es hablar con bastante frecuencia de que tienen pareja, hablar de su pareja en público, comunicar en el entorno cosas de su pareja, de mi mujer, de mi marido, de mi esposa, comunicar cosas de mi novio o mi novia, si todavía, si no tienen una relación de casados, y no se oculta, ¿vale? Lo contrario sería a lo mejor esconder el anillo si están casados, lo contrario sería a lo mejor no poner muy de manifiesto que se va a quedar a continuación con su novio o con su novia, como ocultándolo, lo cual posibilita a lo mejor que otras personas se acerquen a mí. Entonces eso sería un nivel de compromiso de este tercer factor mucho más bajo. El elemento de compromiso crece lentamente hasta estabilizarse en un nivel elevado. La progresión que sigue es habitualmente esta. Entonces, esos serían los tres niveles. ¿Eres capaz de repetirlos? Lo sabes. El primero sería intimidad, el segundo sería pasión y el tercero sería compromiso, efectivamente. Entonces, Stenberg, el autor de la teoría, hablaba de estos tres niveles y hablaba también de una combinación entre los tres niveles o de elementos que parten de unir un nivel con el otro. Entonces, a nivel de amor puedes tener esos tres niveles de manera pura o de manera única, o puedes tener esos tres niveles de manera combinada, ¿vale? Vamos a ir ahora uno por uno. Tenemos en primer lugar qué sucede si tienes de manera pura y única el elemento intimidad. Eso para Stenberg le llamaba el elemento de cariño, ¿vale? Si solo tienes intimidad, tu relación la denominaba como relación de cariño. El cariño, afirmaba Stenberg, hace referencia a la amistad verdadera. Hace referencia a una situación en la que solo hay intimidad, pero no existe ni pasión ni compromiso. Los miembros de la relación se sienten cercanos y confían el uno en el otro, pero no se da un deseo de tener relaciones eróticas o sexuales, ni tampoco de un compromiso o acercamiento hacia la pareja. Por lo tanto, cuando estamos en una fase de amor denominada como cariño, no hay pasión, no hay compromiso por la relación de pareja. Es el amor que sientes, por ejemplo, hacia una persona que consideras como un gran amigo, como una gran amiga, con la que o no tienes sexo o lo has tenido en el pasado y ha desaparecido y permanece simplemente esa unión de cariño elevado. Ninguno de los dos comenta con su entorno, los dos miembros de la pareja comentan con su entorno que estáis manteniendo una relación de pareja o una relación, aunque no sea de pareja, una relación estable, porque no existe ese factor de compromiso que comentábamos ahora, ¿vale? Recuerdo, por ejemplo, una pareja cuando yo estudiaba, unos amigos míos en Santiago, que se habían acostado al poquito tiempo de conocerse, habían tenido relaciones sexuales en algo más de una ocasión, pero que no había cuajado, probablemente porque pues, o no se habían satisfecho especialmente o no les había resultado especialmente agradable o no era algo que les aportara a los dos, pero sin embargo continuaban con una relación ya sin relaciones sexuales, pero con una relación muy cercana, muy íntima, en donde se compartían secretos, emociones, intereses, preocupaciones del futuro, miedos. El uno del otro eran muy confidentes. Entonces, ellos decían que había muchísimo amor en esa relación, pero como vemos, no hablaban de cara al público de que ellos fueran pareja, por lo tanto, el nivel de compromiso era muy bajo, y habían dejado de tener encuentros sexuales. Con lo cual,
no aparecía tampoco preocupación, ¿vale? Entonces, esa sería la primera combinación a la que llamamos cariño. La segunda de las combinaciones, o el segundo elemento, es el encaprichamiento. El encaprichamiento es cuando solo hay pasión, cuando la relación de pareja se forma solo por ese elemento de pasión que comentábamos antes. En esta forma de amar hay mucha pasión y no hay ni intimidad ni compromiso. En esta forma la que llamamos encaprichamiento. Son relaciones superficiales, sería una especie de romance, pero que termina pronto o que termina al principio de la relación. Existe mucho deseo por tener relaciones íntimas, no hay suficiente confianza ni tampoco suficiente compromiso, pero sí que hay mucha apetencia por tener relaciones sexuales o contactos corporales con esa persona. No se apuesta, si tú tienes una relación de encaprichamiento, por mantener la relación a largo plazo con esa persona, ni existe un interés especial en hablarle de tus emociones personales, de tus miedos, de tus preocupaciones, y tampoco quieres que esa persona te hable de sus cosas, ¿no? De sus cosas de casa, de sus preocupaciones, de sus miedos. Lo que quieres es un contacto puramente carnal, sin ir más allá, ¿no? Incluso podría pasar que te agobies si esa persona empieza a contarte cosas de su vida personal. A lo mejor te empieza a hablar de los problemas con sus padres, de los problemas con su trabajo, y tú piensas, a ver, si nosotros quedamos solo para sexo, ¿para qué me estás contando a mí todo este tipo de vida? ¿Vale? Yo puedo tener un amor hacia ti, pero es una forma de amor simplemente basada en lo carnal, en lo físico. ¿Vale? Esto sería la combinación o el elemento llamado de encaprichamiento. Si solo hay compromiso, esto es lo que Stenberg llamaba el amor vacío. El amor vacío se caracteriza por un elevado compromiso sin que haya pasión ni intimidad. Esto es habitual en las relaciones interesadas. Por ejemplo, me casé por su dinero, me casé porque era guapo o guapa, me casé porque era el hijo del jefe o la hija del jefe. En estas relaciones interesadas existe, o incluso cuando son matrimonios acordados, como hay en algunas culturas, existe, pues eso, un nivel de compromiso alto, existe un interés por mantener la relación de pareja, pero, como vemos, no existe ni pasión en estos casos, ni tampoco existe intimidad. Por ejemplo, imaginémonos un caso de dos hijos, me refiero a una pareja con dos hijos, en donde ella es económicamente dependiente de su pareja, porque ella tuvo un trabajo hace unos años, lo perdió y entonces desde entonces no volvió a trabajar y vive de lo que él aporta a la pareja, ¿vale? Entonces ellos tienen una hipoteca y dicen que, en consulta dicen, no estamos realmente muy enamorados, nos va mal, pero los dos estamos haciendo una apuesta por mantener la relación de pareja. A veces es simplemente porque les compensa, porque en consulta escuchamos muchas veces la idea de nos gustaría separarnos, pero eso va a generar mucho problema a nuestros hijos, o a ver cómo se lo decimos a nuestros padres y a nuestros suegros, o vamos a tener que romper vínculos de amistad con nuestro entorno, porque tenemos amigos comunes, entonces nos costaría muchísimo decirle a nuestro entorno que nos vamos a separar. Entonces es una relación que se mantiene simplemente porque los costes de romper la relación para ellos son muy elevados, por lo tanto existe una apuesta o ha venido existiendo una apuesta durante muchos años para mantener la relación porque el coste es muy muy elevado, el coste de romperla, ¿vale? Entonces esto sería el amor vacío, como llamaba Stenberg, ¿vale? Sería el tercero de ellos. Tenemos en primer lugar la combinación de intimidad con compromiso. Si combinas la parte de arriba del triángulo, que es intimidad, con la parte de la derecha, que es compromiso, te da algo que se llama amor de compañía o también llamado amor sociable, como aparece en algunos escritos. El amor de compañía o el amor sociable es un amor en donde el elemento de intimidad es un elemento elevado y el elemento de compromiso también es un elemento elevado, sin embargo, no existe pasión, no existe nada de pasión. Se da en relaciones que son largas en el tiempo y que en esa relación
no hay deseo, no existe excitación sexual, pero se disfruta de la compañía y de la cercanía del otro miembro de la pareja, porque te aporta, ¿no? En plan, estoy bien con la otra persona, estoy bien diciéndole a la sociedad y diciéndole a mí mismo que estoy en pareja, me encuentro a gusto, tengo un nivel de intimidad elevado porque mi pareja conoce mis preocupaciones, mis miedos, mis emociones, mis secretos, hay mucha intimidad, veo que se vuelca totalmente por mí, yo me vuelco totalmente por mi pareja, pero no hay pasión, ¿vale? Porque no tenemos contactos sexuales, entonces la relación pues, se basa simplemente en esos dos componentes de intimidad y compromiso, ¿vale? Entonces sería otra forma de amor totalmente diferente a las que hemos visto antes. Tenemos en siguiente lugar la mezcla entre intimidad, que está en la parte de arriba, y pasión, que está en la parte de abajo a la izquierda, ¿vale? A esta mezcla, a este amor que mezcla esas dos, se le llama amor romántico. El amor romántico es también una de las posibilidades que hay en las parejas, y en esta ocasión el amor romántico es una forma de amar en la que los miembros de la relación sienten una atracción sexual el uno por el otro, en donde hay un acercamiento íntimo, en donde además tienen confianza y tienen cercanía. Se cuentan sus emociones, se cuentan sus secretos, se cuentan sus preocupaciones, sus ilusiones de futuro, sus alegrías. Entonces, en esta etapa aparece sexo satisfactorio, frecuente, intimidad, aparece ese cariño, pero no aparece todavía no se da un compromiso por la relación, ¿vale? Es lo que suele pasar en las primeras etapas de las relaciones de pareja. Suele haber esto, suele haber un componente de pasión, un componente en donde empiezas a contarle cosas a tu pareja también se preocupa por ti, pero ninguno de los dos ha empezado a hablar de establecer una relación a nivel estable, ¿vale? En plan, asumir que sois novios o asumir que la sociedad os ve como pareja, ¿vale? Este sería el amor romántico, como llamaba Stenberg, ¿vale? Sería otro de las modalidades. Tenemos también, en siguiente lugar, la mezcla entre las bases de ese triángulo, que eran la pasión y el compromiso. Si mezclamos el amor basado en pasión, en sexo, sexualidad, erotismo, acercamiento carnal y el compromiso, que es el apostar por la relación de pareja, tenemos una mezcla de esas dos cosas que se conoce como amor fatuo. El amor fatuo carece del pico del triángulo, que es la intimidad. Fatuo significa tonto, o el término es más bien como delirante en sus afirmaciones, podríamos traducirlo, o como estúpido, podría ser un sinónimo también de fatuo, ¿vale? Para familiarizaros un poco más con este término. En el amor fatuo predomina, por lo tanto, la pasión y el compromiso, pero no existe la intimidad. El amor fatuo puede producirse porque los miembros de la pareja quieren estar juntos, existe deseo y excitación hacia la otra persona, sin embargo, no han verificado todavía que tengan cosas en común, que se sientan emocionalmente interesados o interesadas por su compañero o compañera en la pareja, ¿vale? Es lo que suele pasar, por ejemplo, en las bodas relámpago, ¿vale? Cuando dos personas que, a lo mejor tú tienes un amigo y el amigo te dice, oye, que me voy a casar, te traigo la invitación a la boda. Y tú dices, ¿que te vas a casar? Digo, pero si yo no te he visto nunca con una pareja. Y te dice, ya, pero bueno, es que conocí a una persona en un viaje que hice un crucero y conocí a una persona y estoy completamente enamorado de ella y hemos decidido casarnos pues lo antes posible, ¿vale? Esa es boda relámpago. Hay un componente de pasión, de sexualidad, de cercanía erótica. Hay un elemento elevado de compromiso, porque las dos partes están apostando por la relación de pareja, pero no existe ese factor de intimidad porque no han tenido todavía tiempo a conocer e implicarse emocionalmente con su pareja, a que haya un volcarme por tus emociones, conocer tus miedos, conocer tus preocupaciones, tus ilusiones. Entonces no se da ese factor de intimidad en este tipo de relaciones relámpago que de repente antes no te conocías y de repente ya formáis una pareja estable, ¿vale? Entonces, tenemos este tipo de amor que Stenberg llamaba amor fatuo. En último lugar, para terminar, tenemos el, ter- el,
amor resultante de combinar los tres extremos del triángulo, la intimidad, la pasión y el compromiso. Esto es lo que Stenberg llamaba el amor consumado. El amor consumado es el amor completo. Está formado por esos tres elementos y es el amor ideal, el que Stenberg describía como el amor ideal, y también recibe el calificativo de amor maduro. Por lo tanto, tiene mucho interés el que las relaciones de pareja tiendan a este amor consumado, en donde hay los tres vértices de ese triángulo, de la teoría triangular del amor. ¿Para qué nos sirve esta teoría en terapia? Bueno, pues tiene un interés muy elevado. Lo que acabas de escuchar tiene mucho sentido porque te sirve para ver qué elementos son fuertes y estables en la pareja y qué elementos necesita potenciar la pareja de cara, por ejemplo, a la entrevista. De cara a la entrevista, te sirve para hacer preguntas sobre cómo está vuestro nivel de pasión, cómo son vuestros encuentros sexuales en cuanto a frecuencia, intensidad, placer, cómo es vuestra intimidad en cuanto a comunicación de emociones, cómo es vuestro compromiso en la medida en la que apostáis por la pareja. Entonces, eso te puede servir para obtener bastante información. Pero hay algo también interesante que nos planteaba Stenberg y que comparto ahora con todos vosotros y vosotras, que es que es muy interesante comparar los triángulos que hace un miembro de la pareja o el triángulo que hace uno con el triángulo que hace el otro. Porque la similitud entre los triángulos de ambos miembros de la pareja es el mejor indicador de la satisfacción en la relación de la pareja. Lo cual significa que no tiene por qué ser una relación de pareja con los tres elementos muy elevados. Simplemente, si uno de los elementos es bajo, pero el otro miembro de la pareja también lo tiene bajo y ambos miembros están conformes y satisfechos con que ese triángulo tenga esa parte baja, eso puede también predecir una estabilidad y conformidad con la pareja y puede ser una relación de pareja totalmente satisfactoria, ¿vale? Entonces, la similitud entre los dos triángulos debe darse tanto entre el nivel real, que es lo que pasa en la realidad, como el nivel ideal, que es la relación a la que aspira cada miembro de la pareja, lo cual significa de manera muy clara que si, por ejemplo, el elemento de pasión a nivel de contactos sexuales es bajo, pero los dos ven como que el triángulo ideal puede tener perfectamente esa parte de pasión baja, pues ambos miembros de la pareja pueden tener un nivel de satisfacción en la pareja muy elevado y para nada tienen que plantearse, por lo tanto, el romper la pareja o que la pareja sea débil, ¿vale? En la relación de pareja me refiero. Entonces, este planteamiento nos lleva de nuevo a volver a ese primer caso que comentaba al principio del vídeo, que os decía, una pareja, Julio y Ana, de 44 años ambos, acuden a consulta diciendo que creen que tienen problemas importantes de pareja. Su explicación se basa en que la relación ha cambiado. Antes era todo fogosidad, pasión, y ahora se ha convertido en una rutina. Dicen que se quieren, que tienen muchos momentos de afecto e intimidad, que apuestan ambos por la relación y el compromiso, pero están preocupados porque las cosas no sean a nivel erótico, como cuando empezaron hace 13 años. Y ambos tienen miedo de que el otro les abandone por esto. Entonces, según lo que acabas de escuchar, con respecto a la teoría triangular del amor de Stenberg, lo que podemos entender es que realmente esta pareja no tiene por qué considerar que su situación es problemática, no tiene por qué verla como un problema, siempre y cuando ambas partes de la pareja estén de acuerdo con ese descenso del nivel de pasión, ¿vale? Que por otra parte, recordemos, nos decía Stenberg, que es algo muy habitual, muy frecuente y que tampoco tiene por qué ser insano que la pasión empiece en un nivel muy, muy elevado y conforme van pasando las semanas y los meses vaya reduciéndose ese nivel de pasión hasta llegar a un punto más estabilizado. También es cierto que este nivel de descenso y esta estabilización depende de las parejas. Hay parejas en las cuales al cabo de un mes, dos meses o tres meses el nivel de pasión empieza ya a bajar y se suman el nivel de intimidad y el nivel de compromiso
y a pesar de eso la relación de pareja puede ser muy estable y muy satisfactoria, y hay otras parejas que al cabo de 3 o 4 años el nivel de pasión todavía lo tienen casi como al principio o idéntico al principio, con encuentros sexuales muy fogosos y muy muy satisfactorios. Si se quisiera intervenir a nivel de libido o a nivel de apetito sexual, tanto en una parte de la pareja como en la otra, también existen técnicas específicas que generan muy buenos resultados que aplicamos en la consulta de psicología para incrementar el deseo sexual de ambos miembros de la pareja. Dan muy buenos resultados y generan un nivel de acercamiento habitualmente muy bueno también, porque cuando los encuentros sexuales se hacen satisfactorios para ambas partes de la pareja, lo habitual en que nos encontramos es que la unión o los lazos que unen a la pareja se vuelven todavía más fuertes y más estables. Pues nada más por mi parte, espero que te haya gustado este ratito que hemos pasado juntos, en donde te he hablado de la teoría triangular del amor de Stenberg. Si te gustan este tipo de contenidos que estoy comentando en este vídeo, te animo muchísimo a suscribirte al canal, a unirte al canal de Facebook también, por el que se emiten estos vídeos en directo, suscribirte al canal de YouTube y, sobre todo, lo más importante, entrar en esta página web que tienes aquí. En esa página web, miconsulta.es, es nuestra página web de la consulta de psicología, y en ella te encontrarás, en miconsulta.es, te encontrarás una pestaña en el menú que se llama charlas. Ahí tienes conferencias enteras sobre temas de psicología. Si te gusta la psicología, seguramente te gustará ver más de una de esas conferencias que están ahí en gratuito para quien la queráis ver. Nada más por mi parte, muchísimas gracias y hasta el próximo vídeo del canal. Hasta luego.